En un conversatorio con los medios de comunicación, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, abrió los micrófonos a los periodistas por aproximadamente 1 hora y 30 minutos para hablar sobre temas actuales del campo colombiano y la nueva política que llevará a cabo esta sociedad que reúne los 31 principales gremios de diferentes sectores de la producción agrícola, pecuaria, silvícola y acuícola del país. Nosotros, como lo decía anteriormente, en este tema hemos venido discutiendo con el gobierno las diferentes iniciativas. Son 8 temas que se están discutiendo. Ya se discutió el Sistema Nacional de Innovación, el Servicio Público de Adecuación de Tierras, el de financiamiento que tú mencionas, el de vivienda, el que estamos ahorita, que es el de ordenamiento social de la propiedad rural, el de medio ambiente, el de electrificación rural y el de turismo rural. No te puedo dar detalles, pero sí te puedo decir que en el caso del de financiamiento lo vemos como un esfuerzo muy positivo por parte del gobierno. Nosotros somos unos convencidos que aquí lo que se necesita es cómo fortalecer este tema del crédito para el campo colombiano. Hay unos elementos que se están generando al interior de ese proyecto en su primera versión que realmente encontramos que pueden ser multiplicadores no solamente del monto de recursos que puede existir para el campo colombiano, sino también de los elementos que se pueden llegar a financiar bajo la lógica que he compartido con ustedes hoy que tenemos nosotros, que es de meterle más empresa al campo y buscar obviamente llegar a que se produzca lo que tiene mercado y no solamente convertirnos en unos productores sin un mercado definido. Y eso lo hemos visto con buenos ojos. El gobierno, y en eso hay que reconocerle al ministro de Agricultura y a sus viceministros, han hecho muy buena tarea, también en Finagro, de pensar y de repensar cómo el sistema de crédito para el campo, no solamente por la vía de esta ley, sino por la vía de decretos y resoluciones, puede llegar a multiplicarse. Hoy en día, la SAC representa un poco más del 80% del PIB agropecuario en Colombia, lo que genera la necesidad de establecer una misma línea de acción con la política agropecuaria del Gobierno Nacional, encabezada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Afortunadamente, como lo decíamos al principio, para el tema de la inflación, pues nuestros precios del sector agropecuario no han venido contribuyendo. Cuando uno le llega el reporte diario de Corabastos, uno va viendo cómo es esa dinámica y siempre el análisis que hace Corabastos va de la mano, es porque hay buena oferta porque hay buena oferta de tal, o si subió es porque obviamente la demanda está empujando. Yo creo que, sin duda alguna, el tema de Colombia siempre es una muy buena iniciativa desde el punto de vista de la oferta, pero lo que hay que buscar acá es cómo se complementa eso con el tema de la demanda.